Muy buenas noches a todos. Estamos en la nueva locación de Moni Angelitos. Tenemos una pared lista para decorarlas de cosas bonitas y angelitos. Pero mientras estamos estrenando. Y bueno, yo quiero dar la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por conectarse y acompañarnos el día de hoy. Quiero ver quiénes andan por aquí ya para irlos saludando antes de dar los anuncios parroquiales. Entonces yo quiero dar la bienvenida a Sandy, Paulina. Gracias. Buenas noches. Mi Tere preciosa. Besos y a papachos a mi argentina querida. Gracias, mi Tere, como siempre. Mi Marubilli ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Claudiegues. ¿Cómo estás, Lilo? ¿Qué tal? Ay, se me va rápido. Aranza Caviedes, buenas noches. Bien, mi reina hermosa, gracias a Dios, estamos muy bien. ¿Cómo estás tú, Elsa Angélica Cáceres? Buenas noches, Denis Rivera. Hola, eh, Lilo dice: Quiero un mensaje. Sí, ahorita nos vamos a los mensajes, Maciel Valverde. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Eh, gracias por conectarte, Lila Lu. Lau Belmont, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh... <laughs> Gracias, mi Sandy. Gracias, hermosa. Valena Cuevas, Tele Ledesma, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, dice mi MJ Figueroa. Hola, Moni y familia, Moni Angelitos. Buenas noches. Gracias, preciosa. Espero que estés disfrutando mucho de tu pulserita. Vas a ver que hace maravillas. Gracias, mi Tere. Bendiciones hasta Argentina también. Carmen Marisa, cómo estás? Buenas noches. Juan y Ro, cómo estás? Monsi García, buenas noches. Lina Lu, cómo estás, hermosa? Qué gusto saludaros a todos. Pili Maldonado, gracias, hermosa. Dios contigo también. Muchísimas gracias. Eh, ¿Qué más? Denis Rivera, bendiciones. Marisa Rodríguez, ¿cómo estás? Marlín Salinas, Ana Aguirre, ¿cómo estás? Fue tu cumpleaños. Acuérdense que la dinámica de los cumpleaños es mandar sus, sus ines o sus ifes al inbox de Moni Angelitos para que entonces el, el señor productor me haga una listita y entonces yo ya la tenga en pantalla y los felicite, porque si no, nos hacemos bolas. Eh, Denise, ¿cómo estás? Pero muchas felicidades, mi Ana Aguirre. Muchas, muchas felicidades, hermosa. Eh, Alejandro Salazar, ¿cómo estás? Buenas noches. Midiana Tavera, Monique Olivares, Patti Apu, qué, qué gusto saludarte. Saludos y bendiciones hasta Costa Rica. Gracias, mi Patti preciosa. Eh, Clau, gracias por compartir. Vente, Di. Aranza Caviedes, ¿cómo estás? Este, ¿Quién más? Lau Belmont, Marlene Salinas. El sangelica San es de Chile. Besos y apapaches a Chile. ¿Cómo están? Qué gusto que se conecten por allá. Y esta cabecita que ven es Teddy. Este peluche es Teddy Metiche, que quiere saludarlos a todos. Ven, nene. Ven. El señor productor nada más le suda todo. Bueno, y esto que ven es la colita de Teddy. Ahí va. Ven, Teddy. Bueno, eh, aparece entonces, ¿quién más? Rosa Mari Mora, ¿cómo estás? Carla Olvera, qué gusto saludarlos a todos. Sam, Sam, ¿cómo estás? Ay, qué bonito corazón, mi Tere. Eh, ¿Quién más? Mi Lupita de Luna, Carolina Fernández, Carla Olvera, Lucy Ortiz, Elsa Angélica. Qué gusto saludaros a todos. Marlin, Salinas, Gloris. Ay, qué gusto. De verdad me da muchísimo gusto saludaros a todos. Mi Yoba, Os, ¿cómo estás? ¿Quién más me falta? Gladys. Roco, hermanito querido. Besos y abrazos. Emma Ramos, ¿cómo estás, hermosa? Denis Rivera. Mertel, ¿cómo estás, linda? Eh, ¿Quién más? Midiana Díaz, MJ Burgos, Agustina, ¿cómo estás? Ahorita vamos a los mensajes. Tú tranquila, me Agustina hermosa, que aquí nomás con que te conectes, los angelitos te empiezan a apapachar un chorro. Nicte, ¿cómo estás? Eh, Karin Suki, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, bueno, pues Mireya Gutiérrez, ¿cómo estás, hermosa? Bueno, pues yo de veras quiero saludarlos y apapacharlos a todos. Ya no sé quién me falta, pero gracias, gracias a los 106 que estamos conectados hasta ahorita, mi Josefina. Gracias, gracias, gracias. Y no se olviden de compartir. Ay, Dios te bendice a ti también, mi gloria y a todos nosotros. Gracias, preciosa. Gracias, gracias por su buena vibra, tan bonita, porque ahorita vamos a trabajar todos, todos juntos para lograr muchas cosas bien bonitas. Bueno, pues no se hable más. Primero los avisos parroquiales y entre los avisos parroquiales está que ya tuvimos a nuestra ganadora en el concurso que el señor productor nos hizo y fue nada más y nada menos que mi chomarita de González y ya le tocó su sesión gratis, bien padre, estuvo muy bonita, la disfrutamos mucho y bueno, ustedes esténse al pendiente porque el señor productor acá ratito va a estar subiendo más concursos y cositas para que se lleven sus sesiones gratis así que no se desconecten no se me despiste uh -huh. y por otro lado bueno pues esta semana es una semana de mucho movimiento Va a haber muchos movimientos de todo tipo, energéticos, en relaciones, en trabajo. Salimos de trabajos, entramos a nuevos trabajos, salimos de relaciones, entramos a una nueva relación. O la relación actual se mueve tantito para lograr una estabilidad. Y puede haber muchos movimientos telúricos, movimientos de tierra, mejores conocidos como temblores o terremotos. Pero bueno, no nos alarmemos, no van a ser cosas. Eh, que son para alarmarse, sino más bien para tomar precauciones y sobre todo para actuar. Es decir, tener pensamientos de seguridad, de confianza. No podemos estar temerosos. Y hemos estado muy nerviosos y muy temerosos por la energía. Todo se agrava, todo, todo, pero en realidad... Nada se agrava, solo la energía y nuestros pensamientos, nuestra angustia. Pasa una cosa chiquita y nos angustiamos un montón. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de eso, hacer mucha meditación y estar solitos trabajando con esas emociones y esos pensamientos que van a estar muy alteraditos para aterrizarlos, tener seguridad y confianza. ¿Ok? Entonces, a trabajar en eso, y hoy vamos a trabajar en mensajes a nivel emocional. Ahorita vamos a los mensajitos, mi roco Sí, mi Tere. Sesión gratis se llevó, mi chomarita. Bueno, entonces vamos a trabajar los mensajes a nivel emocional, porque ahorita hay que trabajar mucho con eso. Los mensajes a nivel mental y el resumen. O sea, que sepamos hoy en concreto que estábamos trabajando. ¿Te machucó la, la mesa? <laughs> bueno, entonces vamos a estar abusados. Señor productor, no se hable más porque el corre el tiempo corre, el corre tiempo. Bueno, ya saben que yo. Se me alengo a la traba. Aviéntenos, tiempo de sanar. Escríbanme. <risa> <risa> ok, y vamos a empezar con Nancy Rojas. Mi Nancy preciosísima, dicen los Ángeles que ahorita puede haber malos entendidos. Esto está, está, están trabajando mucho contigo en eliminar sombras en ti, o sea cosas negativas que hay en ti que vas a empezar a despejar en otras personas y gracias a esos malos entendidos se van a poder limpiar. Entonces los ángeles dicen que solo visualices la situación, cierres tus ojitos y digas estoy dispuesta a eliminar cualquier cosa eh, dolorosa o negativa, ¿no? Que, que se aparece cuando pienso en ti, ¿no? Y en ti puede ser una persona, una situación. Y con eso, todos perdonan, olvidan y se aclara la situación. Entonces, solo eso y estate eh, revisando mucho emocionalmente, porque todo, todo va a estar padrísimo para ti. Bueno, vamos ahora con Cristina Miguel Contreras. A ver, Cristina, dice Careza. Que estás cerrando un ciclo en tu vida y estás a punto de empezar otro, bien padre. Pero en el Inter hay como melancolía, como sacada de onda. Pero dicen los acreditos que no te preocupes, porque en el próximo ciclo que estás a punto de entrar, la felicidad te está esperando. Entonces no hay nada que temer. Vamos con Edna Charrión. A ver, mi etna preciosísima, pues aparece brígida y dice que ahorita estás viendo las cosas como desde un punto de vista y se te están escapando detalles muy importantes o puede ser que se te esté ocultando información y no la veas. Entonces hay que ahondar más antes de sacar conclusiones, hay que pensarle un poquito más antes de sacar conclusiones. Sí, estudiarle un poquito más, averiguar más, no irte con la idea principal o con la finta, ¿sabes? Vamos con Alejandra Rosado. Ale, preciosísima. Bueno, pues aparece Arcángel Rafael contigo y recordemos, <laughs> ese que movió la cámara fue Teddy, ustedes lo perdonarán. <laughs> bueno, Arcángel Rafael es el ángel sanador, el ángel médico, el ángel solucionador y está contigo te está ayudando a solucionar toda la clase de problemas que se puedan presentar en ti, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel material, en todos sentidos. Entonces, solamente en las noches sé consciente de que él va a estar trabajando contigo, si puedes respirar y relajarte e imaginar cómo Arcángel Rafael te va cubriendo con su rayito de luz verde esmeralda, pues está todavía mejor. Vamos con Maciel Valverde. A ver, Maciel hermosa, pues aparece Betania, dice que necesitas cuidar más de ti, porque estás como muy al pendiente de tus seres queridos, de las personas que te rodean, y de repente te olvidas de ti. Y entonces, ni tus seres queridos salen tan cuidados, y tú tampoco. Entonces es al revés. Primero te cuidas bien tú, estando bien tú, luego, luego, tus seres queridos están mejor que nunca. Entonces a concentrarse mucho en cuidarte a ti. Y eso va para todos. Ahorita es un momento de concentrar, eh, concentrarse en nosotros, no descuidarnos mejorando hábitos espirituales, emocionales, mentales, sobre todo alimentación, mucha agüita. Puede haber personas que se nos anden deshidratando porque acuérdense que el agua es el gozar la vida en tiempo presente. El agua siempre representa la vida y las emociones. Entonces hay que tomar mucha agüita y estarnos purificando y limpiando. Bueno, vamos con mi MJ Figueroa. Hermosa, mira, mira nomás quién te sale. Ah, eh, sale el angelito Daniel, que es el ángel de los matrimonios y las parejas. Dice que te está preparando porque viene y viene bien bonita la pareja y el amor. Tienes que estar lista. Limpia, limpia de viejos patrones y cositas que no van a tener nada que ver con esta nueva relación sana y muy bonita. Y bueno, vámonos a la siguiente fase, señor productor. Aviéntenos, por favor, tiempo de orar. Escríbanme sus agradecimientos. todos los mensajitos, estoy tratando de leerlos a todos, por ahí está Blanca Chacón que nos saluda desde Cali, Colombia, besos y apapachos para allá ay tan bonita que es Colombia también gracias, gracias y bueno ahorita, ahorita regresamos a los mensajes vamos a empezar a leer las este que dije que eran agradecimientos, ofrendas baby. I remember. Bueno, vamos a empezar con las ofrendas. Bueno, a ver qué me escribieron. Eh, ay, Dios mío, les digo que andamos medio ay, ah, dice search, mensaje para mi sobrina Emilia que acaba de nacer, qué cosita tan preciosa. Pues es una chiquita arcoíris 100%. Hay mucha gente que dice que los niños arcoíris son los niños que llegan después de una pérdida, pero no es cierto. Los niños arcoíris pueden ser primeros bebés sin que haya fallado el primero no no es precisamente eso. Es una combinación de índigo con cristal. Entonces, esta chiquita es índigo cristal, está padrísima porque tiene clarividencia, tiene sensibilidad, tiene intuición y clariconocimiento. Entonces, es brillante. Solo es muy sensible a las energías, pero gracias al índigo que tiene es fuerte. Entonces, siempre hay que tenerla con cuarcitos, plantitas, las mascotas, este, una alimentación lo más natural que se pueda eh, para que esté balanceada su energía pero es una chiquita que viene con todo y con cosas muy muy bonitas grandes lecciones para el linaje masculino padre abuelo tío viene a trabajar mucho con la energía de su eh, del lado masculino de su familia entonces los viene a volverse locos a todos ustedes, pero para bien. Felicidades, Miss Edge, por tu sobrina. Y bueno, vamos a ver qué nos escribieron. Me voy hasta abajo. Uy, tenemos muchos mensajes. Los agradecimientos, dije. Ok. Bueno, pues vamos a empezar con. Ya me fui muy abajo, ven. Bueno, vamos con Claudiegues, preciosa. ¿Cómo vas? Todo salió bien en tu cirugía, muchas felicidades, preciosa. Yo también doy gracias a Dios. Estaba al pendiente de ti con mucha oración. Bendito Dios, mi Clau. Te queremos mucho. Toda la familia Moni Angelitos te mandamos bendiciones y apapachos. El señor productor y Teddy también. Bueno, vamos con eh, Carolina Fernández. Dice, agradezco mi trabajo, la familia que tengo y los amigos. Bendito Dios, mi caro, preciosa. Amén, amén. Monsi García, agradezco a Dios porque mi sobrino ya está mejor. Qué bendición, mi Monsi, precioso. Bueno, Karina Torres. Dice que nos saluda desde Perú. ¡Oh! Ahorita te damos un mensajito. Qué padre, Perú. Uy, hermoso. El otro día estábamos viendo un documental, el señor productor y yo. Y dijimos, tenemos que ir a Perú. Está precioso. De un oasis que hay en medio del desierto. wow estábamos impactados ahí en Perú. Sí, señores. Bueno, y Deni dice, agradezco el que hoy mi hijo cumpla cuatro años de vida y esté sano. Qué bendición, qué cosa tan maravillosa, Deni. Felicidades a tu chiquito. Y Marubilli dice, gracias por el mensaje. Fíjense, estamos hablando de los temblores y ahorita hay un sismo en Puerto Rico pero creo que es de baja intensidad, gracias a Dios. Ahorita les Sky Alert me mostró. Primero Dios está leve, no vi de cuántos era. Bueno, gracias por el mensaje que le mandaste a mi cuñado la semana pasada. Gracias, gracias de que mi Maru con todo el amor del mundo, quisiera darles mensajes a todos, pero no me doy abasto, por eso cada lunes aquí estamos. Mi Shomarita dice gracias, Diosito por la sesión y a ti, al señor productor, estuvo hermosa. Ay, fue un placer, mi Marita preciosa, con todo el amor del mundo. Emma Ramos dice, gracias a Dios, y chin se me fue. Ah, se me están yendo. Betty, gracias a este año. Ah, Diana Díaz, agradezco por la salud de mi nieto. Nancy, agradezco por la vida, haberte puesto en mi camino. Gracias, hermosa. Yo va oro por todas aquellas personas. Chin, se están yendo muy rápido. Caro Fernández, agradezco que tengo los medios para apoyar a otros. Qué bendición. Yeye, agradezco tanta bondad de mi Dios. mucha los patos. Gracias, hermosa. Rose, agradezco la salud. Qué bendición. Ya sí si veo. Oh, oh, ah, ya se me fue. Eh, dice consolación cortés. Gracias. Padre por la vida, la familia, los amigos, la oportunidad de vida. Bendiciones a Moni. Gracias a ti, preciosa. Bendiciones a ti. Guadalupe, gracias a Dios por mi nuevo sobrino. Qué padre. Felicidades. Misha. Ah, ahorita vamos a los mensajitos. Javier Ramírez, agradezco por mi negocio. ¿Por qué existe bipolaridad? Bueno, eso sería, fíjate, muy buen punto. Lo podemos trabajar en un video para YouTube. Porque es una larga, larga, larga historia, pero es muy interesante hablar de ese tema. Oh, prometo subir por lo menos videos cortos en Instagram, te lo prometo. Emma Ramos, gracias Dios, porque hoy Moni me da un mensaje. Hecho es hecho está, mi Emma preciosa. Bueno, dice Guadalupe de Luna, gracias Dios por mi sobrino en camino. Qué cosa tan hermosa. Yo también tengo un sobrino en camino. Esta hija, mi Search, qué emoción. Ay, el padrino, qué padre. Dale Ledesma, agradezco por mi familia, por mi presente, por todo el aprendizaje vivido al día de hoy. Ay, ya no terminé de leer, pero qué bonito. Carla F. dice: Agradezco los mensajes de los angelitos. Me han dado muchos regalitos. Qué bendición, mi Carlita preciosa. Dice Pilar: Ofrezco mis oraciones y buenas acciones por todo aquel que lo necesite. Por la paz del mundo, respeto a la madre tierra. Qué belleza. Bueno, dice mi Tere preciosa: Agradezco por los ángeles en mi vida y por la salud de mi madre. Qué bendición, mi Tere preciosa. Eh, Lunaria. <coughs> Ay, ¿sabes, bebé? Me siento muy mal. No te preocupes, todo va a estar bien. Es la energía, está muy intensa. Por eso lo hice hincapié en eso. Entonces, no hay que hacernos tanto caso ahorita en eso, en los temores. Eh, pero ahorita, ahorita vemos más. Mi bon Fabila y se agradezco porque hoy tuve una sesión de constelaciones familiares y me permitió ver muchas cosas que tengo que seguir trabajando. ¡Qué padre! ¡Qué padre, mi bon hermosa! Hiciste muy bien. Dice Xomarita, qué bueno, Claudio Diegue. Sí, estamos muy felices por ti, Clau. ¿Ya están disponibles las consultas anuales? Sí, Jessy, sí, ya están cuando gustes. Eri eh, Ortega, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Adriana Suárez, gracias por el trabajo, familia, por vivir y escucharte, Moni. Gracias a ustedes, gracias a todos por sus agradecimientos. Estamos generando una onda de bendiciones alrededor de nuestro hermoso planeta y estas bendiciones están cubriendo a la Madre Tierra. Uh, al reino mineral, al reino vegetal, al reino animal y a todos nuestros hermanitos humanos en todo este globo terráqueo precioso. Gracias, gracias a todos. Y señor productor, no se hable más. Aviéntenos tiempo de sanar. Más mensaje. Bueno, el señor productor no está contento con la imagen. Si le pueden hacer comentarios, si se ve bonito o no, porque él es muy exigente consigo mismo. Yo digo que está bonito, pero el señor productor dice que lo quiere mejorar. Bueno, pues aquí estamos con los mensajes y vamos con Lulu Carrizales. A ver, mi Lulu, estamos en sanación mental y aparece arcángel Rafael. Dice que te está ayudando a sanar patrones mentales que no te ayudan, nomás te sabotean. Que no repitas patrones mentales de tu familia, de tu linaje. Y te está ayudando a crear nuevos que sí te lleven a sentirte mejor, feliz y a cumplir todos tus deseos y tus metas. Así que, padrísimo. Ay, de nada, Adri, preciosa. Bueno, vamos con Ivonne Fabila, que hoy fue a las constelaciones. ¡Qué padre! Yo tengo muchas ganas de hacer constelación. Bueno, aparece el ángel del éxito, te va a dar señales en color verde. Y dice que viene gracias a un proceso de sanación que hiciste, fíjate lo que te dicen, viene plenitud, éxito y riqueza material para ti. El sol brilla para ti, así que qué padre. Y bueno, vamos con... Está Sony Avendaño. ¿Cómo estás, mi Sony? No te había saludado. Gracias por conectarte. Somos 121. Compartan, compartan para que seamos más los que nos estemos apapachando. Y aparece el ángel de la creatividad que te va a dar señales en color rojo. Y dice que estás muy conectada con el creador. Entonces, todo lo que tenga en la mente hay que desarrollarlo, hay que hacerlo. Así sean cosas muy sencillas. Es momento de crear, de dar vida. Entonces, hazle caso a esas ideas que llegan a ti. Vamos con Gladys Hernández. Mi Gladys linda, aparece el ángel de la luna y dice, "Aguas, vas a estar súper clarividente. Puede ser que tengas sueños muy reveladores, que te imagines cosas. No son producto de tu imaginación, son visiones reales, entonces hay que hacerles caso." Y el señor productor me puso dos cumpleañeras. Happy birthday tú, Ana Aguirre y Pam Terrán. A papachitos, muchas felicidades a las dos. Y vamos primero con Ana Aguirre. Y Ana aparece el ángel de la acción y te va a dar señales en color rojo y dice, a ver, no te mortifiques, no te agobies, todo lo que se te tuvo los que se te conchabó, lo que se cebó, lo que se atrasó, por fin se reactiva, pero todo al mismo tiempo, entonces vas a andar como loca para arriba y para abajo, pero bien contenta. Así que ánimo, porque todo está padrísimo. ¿Y quién era la segunda cumpleañera, señor productor? Porque ya me quitó usted la imagen. Eh, ahí está, pam terran. Gracias, señor productor, ya la puede quitar. Muchísimas gracias. ¡Pam! Vamos a ver qué nos dicen para ti. Aparece el ángel de la serenidad, te va a dar señales en color amarillito y Dice: A ver, es momento de tomar decisiones, sí, pero no hay prisa. Uh -huh. Y la mejor manera de tomar las decisiones es estando tranquila, serena, relajada, con dos dalais. ¿Por qué? Porque si estás alterada, ansiosa, así como está la energía ahorita. Puede ser que te confundas de decisión, entonces mejor a estar súper tranquila, meditación, mucha meditación. Es momento de estar con nosotros, es momento de estar conscientes del aquí y el ahora en todo momento. Les mandé una relajacioncita muy pequeñita en las historias de Instagram y era justo eso, conéctense, conéctense con todo lo que los rodea. Y bueno, vamos ahora con Claudia, que es hermosísima, que celebramos porque te fue muy bien en tu cirugía. Estoy muy feliz por ti, mi Clau. Todos los mensajitos que me mandas me encantan. Y bueno, aparece el ángel de la pasión, te da señales en color rojo y dice que agárrate porque activan todos tus sentidos a la máxima potencia para que llevas tu vida al máximo. Todo te va a saber más bonito, todo se va a ver más bonito. Todo lo vas a sentir mejor. Es una manera de disfrutar la vida maravillosa. Entonces el ángel de la pasión te está ayudando a que disfrutes tu vida en grande. Y si sí, mi ahorita pedimos por la salud de ellos, ¿cómo no? Claro que sí. A ver, Adriana Suárez. Adri, vamos a ver qué nos dicen. Ay, también te aparece el ángel de la serenidad. Entonces, tranquila antes de tomar decisiones porque el ángel de la renovación te da señales en color azul. Dice que viene una nueva vida después de tomar decisiones importantes viene un cambio, la vida te ofrece una nueva oportunidad entonces hay que aprovecharla al máximo y no hay que tener miedo a lo nuevo ni a los cambios nos vamos ahora con Yassi B. Pérez Puga, mi Yassi, aparece el ángel de la verdad, dice que algo está a punto de saberse de aclararse, todo el mundo se va a quedar impactado, pero qué bueno porque se van a quitar muchas vendadas de los ojos y muchos pensamientos confusos así que no más crisis mentales viene claridad y paz y armonía sobre todo ok porque podrían ahí malinterpretarse algunas cosas pero con estas noticias se aclara uh -huh. vamos con Karina Torres a ver Cari. vamos a ver aparece el ángel de la disciplina te va a dar señales en color verde esmeralda y dice que pongas en orden papeles documentos agenda todo porque se van a presentar nuevas oportunidades sobre todo habla de oportunidades profesionales pero puede ser toda clase de oportunidades entonces, para que no te agarren desprevenida y te estreses toda, ok y bueno, vamos a dar una canalización a Carla Olvera ok, mi Carlita hermosa uy, está súper tensa, o sea todo tu cuello, tu nuca, los hombros están todos este, como hechos bolita porque dicen que, bueno, pasaste por un susto, que a la hora de la hora, gracias a Dios nomás fue el susto y mucho estrés. Entonces los angelitos te están haciendo piojito y masajito y te están ayudando a relajar. Entonces, ahorita que te están haciendo masajito, respira profundo y baja tus hombros y relaja tu cuellito. Porque esto se tensó por ese susto que te digo y el estrés, pero sobre todo porque cargas con muchas cosas que no te corresponden. Responsabilidades, eh, decisiones, eh actividades, roles. Entonces, no tienes que hacer tanto para merecerte el amor y la aceptación de las personas. Arcángel Chamuel dice que es un ser hermoso, precioso, una creación de Dios y mereces todo el amor del mundo y está trabajando contigo en eso. Y no tienes que hacer de más con ser tú, con solo sonreír, con abrir tus ojitos cada día y con respirar, ya estás generando... Muchas cosas bien bonitas, y ya solo por eso eres digna de amor. Entonces te está ayudando a quitarte muchas cargas y que digas: Ah, esta responsabilidad es tuya, este rol te toca a ti, yo te apoyo, te echo porras, pero te toca a ti. ¿Sale? Entonces están trabajando mucho contigo y dicen que estés pendiente del teléfono porque alguien te quiere contactar para darte una buena noticia y no ha podido contactarte. Entonces hay que checar correos. El Facebook, el Messenger, lo que sea, porque alguien está tratando de localizarte y no ha podido. Bueno, pues muchísimas gracias y vámonos al siguiente bloque. Vámonos a las ofrendas esta semana. Señor productor, aviéntenos, tiempo de orar. Eso, eh, me veo más buena con esta, luz señor bruto Me veo muy güera Hey, buena. I'm blondie now, with this light. ¡Gratulado! Bueno, OK. Vámonos ahora sí a la ofrendadera. Yo no agradecí en el en el bloque anterior, pero yo quiero agradecer que mi mamá está muy feliz con toda la familia, con sus hermanos, con los sobrinos. Se la está pasando bomba y se lo tiene muy merecido. Así que gracias, gracias. Y agradezco que mi tía María Esther está con mi mamá desde Mérida y están bien contentas. Y me gusta mucho verlas súper contentas a las dos. Que mi padrino Martín cumplió añitos. Este, el embarazo de mi prima Tete. Y bueno, que el señor productor y su servidora estamos con salud y el teddy también. Entonces, gracias, gracias. Y que quiero ofre ofrecer para esta semana mucha, mucha, mucha oración. Por mi amiga Almita, para que su cirugía salga padrísima. Y por todos los que estén pasando por algún tema de salud, este, para que pronto, pronto sea restablecida. Por los perritos de la calle. Ay, que ayer chillaba un perrito en la noche y no saben cómo se me hizo el corazón. Y por más que nos asomamos al señor productor y yo no supimos dónde era. Y bueno, por todos estos chiquitos que están en la calle, también, por los niños de la calle por los chiquitos o los bebés que están esperando ser adoptados, que pronto estén en una familia hermosa, por aquellas parejas que están esperando un bebé, que prontito les caiga el milagro y por todos los deseos de ustedes, ofrezco seguir haciendo mucha oración por todos. Así que gracias y vamos así a las ofrendas de todos. Mm, a ver, ontan las ofrendas? ¿Ah? No llores, mi Tere les ama. Ahorita vamos a los mensajes. Dice si ofrezco trabajar en la relación con mi hijo mayor. Muy bien, mi yasi preciosa. Amenamento, va a estar bien, vas a ver. Carla Olvera dice, gracias, bendiciones. Gracias a ti, hermosa. Julia Rodríguez. Yo quiero un mensaje. Ahorita vamos a los mensajes. Monsi... Pido por los afectados en la inundación de Texas. ¡Oh! No sabía esa inundación. Vamos a unirnos en oración por ellos. Gracias por decirnos. Y dice Carlita Olvera, ofrezco mi, salud, ofrezco mi salud y mi familia. Muy bien. Denise, gracias por la unión de mi familia. Qué bonito. Gagu Garza dice gracias por la salud de mi hija. Y Bonfabila dice, quiero ofrecer el trabajo diario. Gracias, hermosa. Dalia Ledesma dice, mensaje para mi hija Julieta, porfis. Ay, la Yuli, preciosa, ahorita, ahorita está hecha una bomba hermosa, llena de luz. Es momento de brillar mucho, pero nada más aguas con las envidias. Misha Ángel, agradezco por este nuevo camino espiritual que estoy comenzando. Gracias, gracias, gracias. Qué bonito, mi Misha, preciosa. Eh, Carla Olvera, ofrezco mi familia, ¿ok? Nancy Rojas, ofrezco mis oraciones por todos los enfermos, por los desamparados y las mamás que han perdido un bebé, yo también, y por todos los de la familia de Moni Angelitos. Gracias, mi Nancy, gracias por tus oraciones. Leslie Medina, ofrezco ser paciente y más amorosa. Moni, tuve un sueño que sentí súper real, no sabía que estaba embarazada, pero comenzaba a dar a luz y tenía un bello bebé. Pero en la casa era mucho la sorpresa y felicidad. ¿Qué significa? Bueno, pues que ni idea tienes de los nuevos comienzos que vienen para ti, de los nuevos nacimientos. Y por qué no, también podría ser un bebé. Así que, bueno, pues todas las bendiciones del mundo para ti, mi leslie preciosa. Pero es muy buen, de muy buen augurio. Eh, ahorita vamos, Mitter, ahorita, ahorita. Dice Mar RG, ofrezco aprovechar más el tiempo. ¡Qué bonito! Oliver Vázquez, ofrezco dar lo mejor de mí para poder, ir a la, en, para poder ir en armonía con la gente que me rodea. Ofrezco ser más generoso. Señor productor, pero ¿por qué no vas eso? No nos queremos ir. Hagamos pijamada. Al fin aquí ya están las almohadas de aquí. ¿Qué hubo? Ya hacemos pijamada y no nos separamos, ¿no? Porque el señor productor acá ratito nos quiere cortar. Pues, ¿Qué pasó? Bueno. Dice Oliver, ofrezco ser más generoso y tratar de la medida posible hacer bien para que lo necesite. Gracias, gracias Oliver. Laura Belmont, ofrezco mi voluntad de estar en paz, tranquila, brindar amor y compasión a mis hermanitos y hermanitas hermosas. Gracias, gracias, gracias. Karina Torres, gracias, Moni, gracias a ti, preciosa Flor María Palma, bendiciones a todos. Gracias, hermosa. Julia Rodríguez, ofrezco por todas las bendiciones que me llegan. Aunque siempre sufro, termino recibiendo positivamente. No sufras, mi Yuli, preciosa, por favor. Vero, dice agradezco tener a mi esposo y yo volveremos a estar juntos gracias 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 y por todos los que estamos conectados infinitas bendiciones gracias vero julia rodríguez mensajito ahorita vamos a su cena oración por quienes no tienen trabajo así es hecho y hecho está bueno pues no se hable más vámonos con más mensajitos porque están viendo muchos mensajes señor pero todavía tenemos tiempo de sanar Bueno, pues vámonos con Katia Ramírez para que te digan en resumen esta semana, esta semana qué onda. Entonces aparece en Los Ángeles diciendo que esta semana se trata de escuchar, hablar menos y escuchar más. Y ahí va a estar el secreto porque te vas a dar cuenta de muchas cosas. Vas a descubrir muchas cosas si escuchas más. Y además, los angelitos te van a estar mandando mensajes acústicos a través de cosas que vas a estar escuchando repetitivamente por todos lados. Así que a poner atención. Vamos con para tu hija, Midalia, para Julieta. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos. Pues dice que ella vibra en abundancia. Todo se le va a dar siempre en abundancia. Entonces tiene que mantener sus pensamientos. Amorosos y armoniosos para que se le dé más abundancia en armonía, en amor y en paz y en tranquilidad. Así que muchos apapachitos para Julieta. Y vamos con Gagu Garza. Bueno, pues dicen los agritos que le hagas caso a las ideas de inspiración que te van a estar mandando sagritos. Porque por ahí te van a estar guiando, ¿sale? Entonces todas las ideas que te llegan de la nada hay que hacerles caso, ¿sabes? Y bueno, vámonos ahora con eh, Sandra Paulina Muñiz. A ver, Sandy, ahí están las pompas de Teddy. Bueno, ¿por qué no? A ver, Sandy, aparecen el ángel de la abundancia también. Dice que viene mucha abundancia para ti, que la estás trabajando. Mira, he revuelto las cartas tres veces y tres veces aparece el ángel de la abundancia. Te digas por moverme el micrófono. Y vamos con Mirelva A AR. Vamos a ver qué nos dicen, Mirelba. Mirelba, mis los angelitos que hay que trabajar con el chakra garganta. Siento aquí raspor en la gargantita, o sea, en tu garganta. Y también tu estomaguito, Entonces, tranquila, tranquila, pues confiar en que tu comunicación está siendo asistida por Arcángel Gabriel. Dice que vienen muy buenas noticias. La letra R es eh, la pauta, la clave y la solución para ti. También te van a dar señales con el color azul. Y dice que no temas, estás en un momento de gloria para ti. Así que, bueno, sin querer queriendo, me pidieron canalización para ti. Y bueno, vamos con Dian Nama. Aparece el ángel de la confianza y te está ayudando a sentir certeza en tu corazón con respecto a los planes de Dios. Todos son perfectos, entonces no hay que tener miedo. Si no pasan las cosas como queremos o en el momento que queremos. No hay que preocuparse porque entonces no se dieron así porque Dios tiene un mejor plan. Vámonos con Berenice Solís. Aparecen los ángeles trabajando contigo la verdad y la integridad. Entonces, para que solo digas sí a lo que es bueno para ti y no digas sí cuando quieres decir no. Y todo eso va a hacer que tus relaciones sean más sanas. Elsie sí, Aida. A ver, Elsie, sí. aparece el ángel de la libertad. Dice es momento de romper cadenas. Todo lo que no te dejaba avanzar, entonces no hay que tener miedo. Sas, Xochil. Estás muy bajoneada. No, mi Xochil, muchos apapachos para ti, mi Xochil Ramírez, Sordita. Dicen los agritos que lo que pasa es que estás muy desgastada energéticamente. Necesitas descansar. Y sobre todo descansar de los demás. Entonces vale este, echarse la siesta, dormir, 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 descansar. Para que tu energía vuelva a regenerarse y pon una plantita en tu recámara para que la plantita te ayude a limpiarte energéticamente. ¿Sale? Bueno, vámonos con las canalizaciones. Eh, vamos con Ivonne Fabila. Vamos contigo, mi Ivonne Hermosa. Me hablan los ángeles de un coche. Este es un coche nuevo, eh, oscuro, padrísimo. Y dicen los ángeles que esto eh, es la señal de un nuevo comienzo donde no hay que tener temores, donde todo va a estar bendecido por Dios y por los ángeles. Y eh, con una letra F, cosas muy buenas por venir, pero hay que tener cuidado con una letra A en lo que se cuenta, en lo que se confía. Sobre todo, no hay que confiar papeles, documentos o información confidencial a nadie. Sobre todo algo que tenga que ver con la letra A y la letra M. ¿Vale? Y vámonos con Erika Ortega. Mi top fan también. A ver, Eri Preciosa. Bueno, los angelitos dicen que vienen cosas bien bonitas en el amor, luego de haber limpiado muchas cosas con tu relación contigo misma y con la relación materna. Dicen que se limpiaron muchas cosas y se generan cosas bien bonitas en el amor. Estabilidad, amor y armonía en pareja. Y puede ser que se consolide algo y que se lleguen a buenos acuerdos. Y buenos convenios, y vas a estar muy contenta y muy ilusionada. Los ángeles dicen que cuides tus pies, tus taloncitos, porque los talones eh, simbolizan a veces eh, el querer a veces dar marcha atrás por miedo a lo que vendrá, por no poder controlar el futuro. Entonces, los ángeles dicen a trabajar con eso para que no se lastimen tus este tobillitos uh -huh. bueno y vámonos con la última canalización vero vilac mi vero hermosa los ángeles dicen a ver me, así me simbra la cabeza dice que has estado piensa y piense y piense y piense, piense y tratar de solucionar algo y has hecho mil fórmulas para ver de qué manera y dice dios yo ya me encargué de eso mientras yo me encargo de eso dios te pone unas maletas unos boletos de avión y te veo con tu almohadita de las de acá trepándote un avión y viajando y desconectándote de todo y cuando regreses o estando allá recibes muy buenas noticias entonces es momento de descanta, descansar la cabecita tomar más agua necesitas tomar más agüita cuidar un poquito tu salud dormir un poquito más y Dios está encargando y sé que vienen milagros que ni idea tienes ni idea tienes de lo que está haciendo por ti y para ti ¿va? te vas a quedar asombrada para bien y bueno, ya no nos dio tiempo a las peticiones, pero yo quiero que ahorita todos cierren sus ojitos. Piensen en sus peticiones, las vean hechas realidad, respiren profundo, inhalen. Sostenemos, exhalen. Una vez más, inhala lo más profundo que puedas. Retén tantito. Y exhala con todas tus fuerzas sacando todo, todo, todo lo tóxico que puedas traer por dentro. Y ahora sí, liberada de todo, en este momento yo invoco al arco celestial para que toquen cada uno de sus deseos y en este momento se empiecen a manifestar en realidad. Como hechos donde ustedes sean súper felices al ver cumplidos sus deseos del corazón, pero no como un milagro, sino producto de su poder de manifestación y creación, por su gran crecimiento espiritual y por todas las cosas bonitas y buenas que han hecho, todas las bendiciones regresan a ustedes multiplicadas por siete veces siete. Así que yo en este momento. Visualizo a todos los seres de luz dando una lluvia de bendiciones a sus familias, en sus hogares, a sus trabajos, a todos sus seres queridos y al mismo tiempo esta lluvia de bendiciones cayendo en todos los lugares donde hay personas muy necesitadas en este momento de milagros, de apapacho, de amor, de luz, de claridad y también en este momento... Visualizo como una luz blanca cubre a todo nuestro hermoso planeta Tierra y lo llena de paz y armonía. En este momento los bendigo a todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos un lunes más. Gracias, gracias. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Eh... Ay, la próxima semana no hay programa, ¿verdad, señor productor? No, no nos va a ser posible hacer transmisión el próximo lunes, pero de este lunes que viene al otro, sí. Por ahí nos vemos, así que no fallen porque tenemos muchos mensajitos que dar. Los quiero mucho y los seguimos viendo por Instagram. Y el señor productor dice, ay, y no se olviden suscribirse en el canal de YouTube porque estamos preparando unos videos bien padres. Subimos unos videos de las pulseritas, todo lo que pueden ayudarte en tu vida, para la pareja, para el trabajo, para hacer envidias para la seguridad personal, para tener bebé, para tener pareja, para muchas cosas. Y bueno, seguimos trabajando videos de angelitos y todas las dudas que ustedes tienen para aclarárselas. Gracias, 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 compartan, compartan, los quiero muchísimo y nos seguimos viendo por Instagram.